Bueno, saludos amigos, Bet Borrero por aquí. Bueno, estamos ya llegando a un evento hoy de Uber aquí en el centro de convenciones, bueno, en el Sheraton. Y esto está copado, como ustedes pueden ver por ahí abajo, está copado de todos los taxistas. Hay una protesta definitivamente. Se oye, yo creo que se oye de fondo un poco los taxistas, ¿no? Así que vamos a ver si podemos entrar a nosotros poder cubrir el. Él está aquí, a ver si. Ah, estoy poniéndolo aquí en. Así que aparentemente hay issues con esto. Vamos a ver. Hay un tapón aquí de madre. En este momento, vamos a ver si nos podemos estacionar. Está paralizado todo aquí ahora. De hecho, hay gente estacionándose. Okay. Saludos, Alex. Estamos aquí llegando a Centro Convenciones. Y ahí, voy a poner la pantalla para allá. Hay un tapón aquí de los taxistas. Está todo eso paralizado. Los taxistas aparentemente han paralizado, ¿no?, todo el área, dado que hoy hay una actividad de Uber para las personas interesadas en trabajar en Uber. Así que mira cómo está esto. Esto está complicado. Vamos a ver. Nosotros vamos a estar transmitiendo en vivo. Así que si podemos llegar, de hecho, vamos a ver. Hay un tapón ahora mismo bastante grande. Vamos a ver si nos podemos acercar, pero cuando lleguemos al área estaremos llevando en vivo la transmisión y para que ustedes vean de primera mano lo que está pasando. Así que ustedes pendientes todos a Virtualízate, aquí que estamos ya en el centro de la acción. Hay un tapón increíble, mira, para allá abajo, ustedes ven allá, a ver si puedo darle un poco de zoom. Todo eso está lleno de taxistas. Y aquí también. Aquí en este momento pues está. Voy a limpiar un poco el cristal aquí. Vamos, seguimos aquí. Hay un tapón. Esta es la entrada del centro de convenciones. Está completamente lleno. Amigo, ¿hay parking para allá o no? A la izquierda, para acá. No hay parking para la derecha. Están los taxistas ahí, ustedes pueden ver. Tienen paralizado todo eso. Usted es el tecnético, ¿verdad? Yo soy Obed Borrero de ¿Cómo Virtualízate. está, mi hermano? ¿Y usted? Un placer, Federico Torres. ¿Cómo está, Nos Federico? gustaría que en algún momento dado ponernos en comunicación con usted. Ahora yo vengo para acá, yo voy a estacionarme y vengo para acá. Dale, perfecto. ¿Va a estar Gracias. aquí? Sí, yo estoy aquí. Perfecto. Gracias. Ahí tenemos a uno de los líderes de los taxistas, aparentemente Federico quiere hablar con nosotros, así que vamos a estar pendientes a ellos, vamos a darle la oportunidad también de hablar con ellos, así que vamos para allá. ¿Para dónde vas? ¿Qué haces? Todo bien. Bueno, para aquellos que se están conectando ahora, estamos llegando a
Centro de convenciones, donde hoy Uber se presenta su primer evento, su primera actividad, y los taxistas también han decidido hacer fuerza, ¿no? Demostrar un poco el tema de fuerza, y han paralizado esta área aquí. Y bueno, voy a poner la cámara nuevamente para allá. Vamos a poner por aquí, ahí está. Ahí estamos. Ahí está la protesta en este momento. Así que nosotros vamos a tratar de conseguir estacionamiento. Yo creo que no. De hecho, han paralizado el área del parking para entrar al Sheraton. Así que entiendo que no hay parking para llegar al Sheraton como tal. Así que ahí está la protesta. Está el ambiente interesante, así que bueno, vamos a ver si podemos entrar a... conseguimos un estacionamiento, que lo vemos bastante difícil. Voy a tratar de ver, aquí dice el jeep de prensa ahí, vamos a ver si nos podemos estacionar aquí. Si nos podemos estacionar aquí. Ok, bueno, estamos llegando aquí. Nos vamos a bajar ahora. Llegando, aquí tenemos nuestra ID de guapa para que nos dejen pasar. Míralo aquí. Soy prensa, se dicen. Okay. Vamos para allá. Ahora, ¿se oye bien mejor? Vamos aquí. Ok. Bueno, estamos ahora... tienen que darle play al botón para que puedan escucharlo y... Ok. Está... Ustedes pueden ver, está toda esta área aquí tapada. Aquí estamos llegando ahora, muchachos. Van a llamar un barrio que coja sus botes. Aquí. Bueno, aquí estamos, esta es la protesta aquí. Que tira la bolita, que no aporten nada, que vive en una casa de tramoyo, que manda a la mujer a trabajar. Ay, bendito, ese bandidaje no. Si no me llega aquí, lo que está la pelea. Mire que ese hombre que está ahí. Estamos aquí. Es parte de lo que está ahora la protesta aquí. No confíe en esto, Pérez. No le confíe ponerse de frente a los excursionistas y a los taxistas y a los camioneros. Ahí están los muchachos. Se la digo aquí delante de los respetantes, no los respetables, y de la representación de la seguridad pública. Eso es parte de lo que está pasando aquí, amigos, en vivo ahora. Aquí está la policía, está...
son violadores de la ley. Está cerrado para allá, está cerrado. ¿Verdad? Nadie está entrando, se canceló la actividad de... Hasta la desconozco, pero me pregunto que se está enviando una zona aparte. Que... Ok, ¿cómo está? Hola. ¿Cómo está? Yo soy Obed Borrero de Guapa. Le pregunto, ¿está cerrado allá? ¿Cerraron la actividad ya? ¿No? Tienen que entrar por allá. Le doy la vuelta por allá. Mira, ahí están parte de lo que está pasando. Ahí están los taxistas que están en contra de Uber. Así que... Y ahí están. ¿Ah? Perdóname. ¿Cómo está? Sí, porque yo te pregunté dónde está la prenda. Ahorita vino a quitar el mundo y después. Ok. Y nosotros no queremos. Nosotros no queremos que en ningún momento el hotel, la policía o el gobierno los coaccione a ustedes a hacer su trabajo. Claro. Nosotros queremos que... ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Francis Jan Rodríguez, soy del Sindicato General de Taxistas de Puerto Rico. Y nosotros queremos que si tú estás aquí, aquí hay una cámara, que no es la policía, lo coaccione a ustedes, el hotel, o este señor que está aquí, claro, o cualquiera, que nosotros podemos decir allí que ustedes cubran y den la cobertura completa de lo que está pasando. Claro. Si tenemos que estar aquí, llámalo. Si tenemos que estar aquí, el tiempo que sea necesario, nosotros vamos a estar aquí. ¿Y cuál es? Aquí. ¿Y cuál es el planteamiento realmente de hoy? Ustedes están diciéndole... Nosotros solamente le estamos diciendo al gobierno, no a Uber, porque Uber son cuatro gatos que no nos importan. Aquí, aquí el gobierno... Y el de la tan carretera, que es Miguel Torres, me imagino que cogió un chanchito, porque si tú pones Miguel Torres, en inglés se llama Money Talks, con dinero. 10 años la compañía de turismo nunca tuvo un reglamento ready, y en 3 semanas este charlatán que te llama el Torres está aquí. Yo quiero ser bien honesto contigo. Estamos de una forma bien pacífica. Pero si esto tiene que llegar a consecuencia, va a llegar. Una sola razón, y no quiero que todo el mundo siga haciendo comentarios. Uber viene y nosotros vamos a actuar. Era primero a las 5, después a las 6, después a las 7. Vamos a estar aquí mientras el pueblo de Puerto Rico... Y hay bastante gente aquí ya, mira. Vamos a estar aquí. Si Uber quiere entrar, aquí se va a pelear. Si Uber quiere entrar, aquí se va a pelear. Si Uber quiere entrar, aquí se va a pelear. Uber, fuera. 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 Estados Unidos. Jamás. Estados Unidos. Nosotros exigimos que si usted está aquí hoy, cumpla con su deber y nos presente esto, la noticia, que el pueblo de Puerto Rico, mi claro, viejita allá en San Lorenzo estamos y la viejita de todo el mundo, sepa que Uber no va a llegar aquí y que Miguel Torres, dale un ejemplo a tu familia, enséñale el hombre que hay en ti, si es que hay alguno, porque están negociando espaldas del pueblo de Puerto Rico y que tú vas a hacer el año que viene. En enero y en febrero, cuando ya tú no estés ahí. Si tú no quieres venir, Miguel Torres, mírame la cara. A ir a tu casa. Seguro, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre para todas las personas que nos están viendo? Víctor Rodríguez, representante de los camioneros. Ok, Víctor, cuénteme, escucha, ¿qué está pasando aquí? Aquí lo está pasando lo que es normal. Aquí hay un pueblo de trabajadores que está defendiendo, y trabajadora del transporte, que está defendiendo una historia de vida que le han dado a este país. Nos ha dolido grandemente escuchar a través de la prensa del país que un gobernador de Puerto Rico esté apoyando a un sistema de transportación ilegal. Debe de renunciar inmediatamente el gobernador. ¿Por qué? Porque le está diciendo a la nenita
de la compañía de turismo, a Changuito, de Daco, al inescrupuloso de Obras Públicas, sigan con la campaña de Uber, porque los tres, junto al gobernador, le están fallando a lo que él defiende, que es la constitución del Estado Libre Asociado. Alejandro, Alejandro, escucha bien Alejandro. ¿Te acuerdas cuando en la Junta de Gobierno te dije, tú ves a este que está aquí, refiriéndome a Aníbal Acevedo Vilá, que en el 2005 no quiso escuchar a los camioneros del país y le paramos el país? Le dimos una cuarta parte de la taza de café. Pues yo te quiero decir, Alejandro, ahora mismo, que el 31 la taza va a comenzar bien caliente. Gracias. Bueno, básicamente ustedes plantean de que van a estar bloqueando todo lo que está necesario. Nosotros vamos a sacar a Uber de aquí. Vamos a sacar a Uber de aquí. Uber no va. Y el 31 va a haber unas grandes manifestaciones. El 31 de este mes. De este mes. Va a haber una gran... La planificación está en pie. Vamos a parar los camiones. Vamos a parar las grúas, vamos a parar los porteadores públicos, vamos a parar los taxis, vamos a parar todas las... ¡Vamos a parar a Puerto Rico! Y yo le quiero decir a Alejandro que él no nació en Michigan, ni nació en Orlando, ni nació en Washington. Él nació en Cuamo. Y él sabe que todo... En Cuamo. Él sabe que todo lo que se mueve en este país es por rueda. Yo no he visto a Alejandro coger un avión, montarse en Cuamo y apagarse en Santa Isabel. La lucha va, la lucha va. La lucha va, Estamos aquí, amigos, frente a Sheraton. Y acuérdate de una cosa, Víctor. A quien el gobierno le está faltando el respeto es a la Comisión de Servicios Públicos, que son los que imponen el derecho a que nosotros trabajemos en las carreteras bajo unos derechos, unos permisos que nos da la Comisión de Servicios Públicos. ¿Cómo el gobierno le falta el respeto al propio gobierno? Dale, compañero. Eso no camina. El gobierno de Puerto Rico ahora mismo está fomentando la legalidad. Un sistema de transportación paralelo a la política pública establecida en la ley. Entonces, ¿cómo puede haber un gobernador que haga eso? ¿Cómo puede haber un secretario de edad de transportación a obras públicas? ¿Y cuál es el planteamiento de ustedes con respecto a vos? ¿Ustedes piensan también traer tecnología? Nosotros no estamos en contra de la tecnología. Nosotros estamos en contra de los fantasmas, de los ilegales, que vienen a quitarle el pan a cada uno de ellos. Nosotros estamos en contra de eso. Nosotros vamos a luchar hasta las últimas consecuencias, hasta el final. Si el gobierno de Puerto Rico, si Miguel Torres te puede decir a ti tres de los requisitos que ellos necesitan para poder operar, está bien, porque no pueden con ninguno. Nosotros tenemos 50 requisitos de la compañía de turismo para que ahora nos digan, ah, si vienen con cajitas de 5 personas, ni 5, ni 2, ni 3, aquí no viene Uber y se acabó. Mira, Uber no tiene transportación pública. Esa es la primera violación. Uber no tiene un historial de erradicar legalmente la permisología. No lo ha hecho. Uber está utilizando la prensa del país, pagando dinero y anuncios en abierta violación al reglamento de DACO, de anuncios engañosos. ¿Cómo le vamos a erradicar en DACO una querella y le vamos a pedir al secretario de DACO que se abstenga de participar en esa querella porque él ya asumió una posición? El secretario de DACO debe de renunciar porque está violando el juramento de cumplir la ley cuando fue nombrado en el departamento de DACO. Eso es así. Nosotros estamos emplazando a la compañía de turismo, a la administradora, para que haga lo mismo que hizo el presidente de la comisión, que le diga a los de Uber que son unos violadores de la ley. Y como violadores de la ley, lo vamos a combatir en todos los frentes, en la comisión, en las calles, en los tribunales. Y decía Juan Bosch, nunca en bajo oscuro la noche que cuando amanece. Muy bien, bueno, gente, ya ustedes saben, gracias. Ya escucharon.
Nosotros vamos a... Muchas gracias a todos. Y aquí tenemos un caballero, ¿cuál es su nombre? Borrero, Obed Borrero. Obed Borrero, que dice que él va a pasar el domingo en el pueblo de Puerto Rico. Estamos en vivo, míralo. Ahora mismo, virtualízate. Y vamos a hacer una cosa. Lo vamos a citar nuevamente el día 31. Aquí estaremos. Tráigase un camper para que duerma, porque esto no se acaba hoy. Muy bien. Hasta el final. Muy bien. La última consecuencia. Muchas gracias. Bueno, gente, ya ustedes saben, estamos aquí en vivo. Esto es parte de lo que está sucediendo desde el Sheraton de Centro de Convenciones. ¿Cómo está? Mucho gusto. Hola, Borrero. No sé si de la muchacha, pero le voy a decir la investigación que le tienen por evasión de taxes. Pues no sé, yo tengo que reunirme ahorita con uno de los taxistas también. Voy a ir ahora, vamos a cubrir un momento la parte de Uber para tener las dos partes y vamos a estar por aquí cerca. ¿Cuál es tu nombre? Yamilka. Gracias, Yamilka. Así que nosotros... ¿Cuál es tu nombre para seguirte, para ver la transmisión? Virtualízate, estamos aquí en vivo, mira, nombre es Virtualízate con Z. Virtualízate. Sí, ahí a su sol. Sí, Facebook Mencho, estamos en vivo. ¿Cómo están, muchachos? Para Virtualízate, para Facebook, sí. Y la misma queda grabado, así que ahí a su sol. Nosotros vamos a estar por aquí cubriendo el de arriba, ese que está aquí. Ahí mismo le da y estamos ahí en vivo. Exactamente. Los martes y jueves en Guapa a las 4. Ahí estoy siempre, el segmento de tecnología. Ok. Sí, muchachos, ahí que seguro. Ok. Bueno, yo creo que ahí la entrada es por el otro lado, pero vamos a ver, vamos a estar dando la vuelta por aquí. Vamos a ver para allá. Los taxistas estaban ahí bastante emocionados, vamos a llamar así, enfáticos en el tema. Yo creo que hay que entender su punto también. Nosotros vamos ahorita a hablar con uno de los taxistas también, tocando un poco ya un poco más sosegado, más calmado el tema. Pero definitivamente esto está bien, bien controversial, así que... ustedes pueden comentar aquí, vamos a seguir en vivo aquí. Vamos a preguntar por aquí dónde es. Entiendo que es por esta. Entiendo que acá hay un tumulto de gente, así que yo me imagino que debe ser ahí también. Yo me imaginaba que iba a haber mucha gente, definitivamente, de los taxistas, pero no me imaginaba, ¿verdad?, que fuera tanta gente, hay mucha gente. Así que. Está bastante... Ahí. Seguimos aquí. Bueno, ahí está caldeado el ambiente aquí. Parece que hay bastante gente aquí. Está varios de los taxistas y aquí están. No hay Uber que valga, papá. ¿Cómo están? Buena, bien. Hola, saludos. Sigue. El día, ¿hay alguno de los líderes de ustedes por aquí? Sigue, todos somos líderes. Todos. Seguro, para que nos hablen. Bueno, estamos aquí, esta otra de las entradas de... Seguro, pero... ¡No hay entrada! ¡No hay entrada! Están aquí, vamos a ver qué es lo que está pasando. ¡Arriba! ¡Bravo! ¡Una manifestación! ¡Una manifestación! Aquí ahora mismo una muchacha aparentemente quiere entrar y no deja de entrar. Nosotros tampoco podemos entrar. Pero... ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahora, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. ¿Cómo es Borrero? Bueno, nosotros somos de Guapa Televisión, Virtualízate, mira, y aquí estamos. Estamos transmitiendo y que queremos saber qué pasa, la gente no puede entrar, entonces, acá. ¿No? ¿Qué
queremos ahora aquí. No queremos nada. ¿Usted ha visto lo que ha pasado en el mundo? Sí. Evítalo aquí. Simplemente que se vaya, mi punto. Oye, pero estamos aquí parados transmitiendo lo que está pasando, ¿no? ¡Quítate eso! ¡Quítate eso! Oye, pero búscalo, googlealo. Ese no eres tú. No te pares. Volver Torrero de Guada de Ah, estamos aquí. Para Guapa, Guapa, míralo aquí. Oye, búscalo, ¿Quién te trajo a ti para acá?